Vuelvo con los elotes, ahora voy a hacer tortadita de elote. Acá el elote está así. Como son muy poquitos, son 1, 2, 3, 4, 6 elotes que voy a hacer. No, 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elotitos. Bueno, ahí ya pelé uno. Lo que se hace con el cuchillo es así. Le mete acá el cuchillo así. Y ya que se abre, ya se saca el elotito. Acá tenía uno. Ya lo había abierto, pero acá está. Le metí el cuchillo así. Así. Y ya saco el elote. Se abre así. Como grabo y hago todo yo. ¿Cómo se sabe que está tiernito? Acá ya saqué uno. Se le mete la uña al granito. Y sale agüita. Está muy tiernito el elotito. Así se sacan todos acá. Lo voy a abrir. Sí. Saca y se limpia muy bien. Y ahora sí se rebana otra vez el elote. Con el tamal. Ahí está. Ya lo estoy rebanando así. Ahí está ya. Ya le quité los granos a los 8 elotitos. Todo están las hojas como que estaba con los tamales de elote, quemé la licuadora, ahora estoy estrenando una gracias a doña Alejandra. Pero si lo quema, yo dije que ella lo paga la siguiente. Voy a Así que, pagar. cuñado, ahí te preparas para la licuadora. Ay, sí, bueno, entonces aquí vamos a licuarlo. Ahí estamos, ¿ves? Licuando ya esto. Elotes en un solo vaso quedó licuadito, no es mucho. A ver, llegó hasta. A los 8 elotes se le pone un huevo, así de sal, ¿verdad? Un poquitito de sal, Mucho más. uno de azúcar Enanito. y una cucharadita de harina de para hacer pan, harina de trigo. Entonces se licúa y ya está listo para freírse. Poner el sartén acá para freír las tortaditas. Vamos a poner aceite. Sí, para hacer las tortaditas lleva mucho aceite. Miren qué tanto hace el aceite. Aquí ya puse un poco. Y al final vamos a ver cuánto aceite se usó. Para licuar esto le puse agua. No sé cómo va a quedar. Si queda muy, muy, muy aguado, se le va a tener que poner otro poquito de harina. Entonces así lo va uno poniendo la mezcla. Lo agarra uno de acá así. Y va uno poniendo las tortaditas para que se frían. Es, como ven, esas tres es un poquitito, entonces rinde muchísimo. Acá ya están. En lo que se están preparando las tortaditas, friéndose, vamos a preparar un plato con mucha azúcar, muchísima azúcar. Y acá, este traste que me sirvió para rebanar y todo lo lavé, y vamos a ponerle un pastel de traza porque, pues es, como hay mucha grasa, y va. Vamos a tener acá el azúcar. Hay que esperar que esto se vea doradito, porque si lo queremos mover antes, se pega. Acá, se agarra y ya. Se da la vuelta. Es normal eso que hace, ¿eh? Es normal. Tal vez quede más dorado para que quede más consistente. Tiene que ser en un sartén, aunque tenga, bueno. Si ustedes no pueden comer tan frito, lo pueden hacer en un sartén
con más teflón que este, mi sartén ya está. El teflón ya casi se le quita. Entonces hay que esperar que esté más doradito, este le faltó. Aquí ya están más doraditas, vamos a sacar uno. Se escurre bien y se lleva al plato con azúcar y se baña con el azúcar. Bien bañadito de azúcar. Ya que está bien bañadita de azúcar, ya se van poniendo. Ahí ya está lista para comer, es la tortadita de elote. No me ha consumido ahorita mucho aceite, porque son, imagínense, las primeras tres que estoy haciendo. Pero me falta todo eso. Entonces fácil, me voy a llevar un medio litro de aceite para freír ese poco de tortadita. Y rinde muchísimo.